para tu empresa. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Bahía Política. Una hora para hablar de todo lo que sucede en el ámbito local, a nivel político, y profundizando ¿eh? lo que va a pasar en el ámbito provincial y también, naturalmente, algunas de las cuestiones que puedan pasar en el ámbito nacional. Mañana Bahía Blanca va a estar en ese eje. Si nos está viendo en la repetición, ya pasó, pero la realidad es que mañana... Entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, Bahía Blanca va a ser el epicentro de la Argentina políticamente hablando, con la llegada nada más y nada menos que del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y naturalmente después todo lo que tiene que ver con la campaña de Cambiemos. ¿Se vendrá algún anuncio para Bahía Blanca con la llegada del presidente? Esperemos que sea positivo. Decía provincial porque va a estar una de las mujeres que se ha destacado en el Consejo Deliberante y le ha valido para ser candidata nada más y nada menos que para diputada provincial. En segundo término, después de Alejandro Diquiara, en la lista de Florencio Randazo. Depende, en buena medida, Paola Oriente, nuestra invitada, que Marcelo Feliú haga más de 18 puntos, 24 en Bahía Blanca si solo dependiera de Bahía Blanca, pero 18 este, puntos en Bahía Blanca y algunos puntos que lleguen de la zona, particularmente Punta Alta posiblemente Villarino este, y parte de la zona más al norte, que pueda votar a Randazo, lograrían no solo que Diquiara sea diputado provincial, sino que también Paola Ariente, quien hoy eh, es concejal de Bahía Blanca. Vamos a estar hablando con gente de estudios económicos. Este, para hablar un poquito de algunas cuestiones que están sucediendo hoy en Bahía Blanca, particularmente, y también con la agrupación Vamos, eh, que es liderada en Bahía Blanca por Raúl Ayude y que tiene la primer candidata mujer, Ornela Escarano, que está aquí este, para hablar con nosotros en un ratito nada más. Sergio Seguí. Hola estás? a todos, ¿cómo les va? La última encuesta de circuitos, baja randazo. En la última, baja randazo. Sí. Habíamos visto una pequeña baja, hay que ver que es lo que termina pasando ahora la última semana antes de las elecciones que posiblemente es donde esté la parte más fuerte de la campaña ¿no? queda igual cristina comparación esto es de los últimos días de eh, julio queda igual cristina más un poquitito arriba cambiemos un poquitito abajo bueno, es un dato interesante. Eh, y además tenemos este, para hablar de lo que pueda pasar con la economía, pero particularmente estudios sí. relacionados con la economía actual. Tiene que ver con las pymes de, de Bahía Blanca. Hay unos números que son bastante difíciles bueno, de tolerar y afrontar. Eh, Imagínate para los que están en las pymes, ¿no? No, tremendo. Nada más Porque además y nada menos. no solamente tiene que ver con los sueldos, no solamente tiene que ver con la producción. Sino además se agregan todos los eh, todos los que dependen de las pymes, todas las familias que dependen de las pymes. Hoy fui al Consejo Deliberante como todos los jueves. Y me fui con un dolor de estómago bastante importante. que tiene 24 concejales. Y a veces siento que realmente no son necesarios. Me disgusta. Porque claro, no estoy hablando de todos, hay honrosas excepciones, a quienes sí trabajan, y ustedes lo saben. Pero como si fueran chicos del colegio secundario o del primario, los concejales se tomaron las dos semanas del receso escolar de, aunque no les guste, de vacaciones, porque no existen las vacaciones de invierno en el colegio, existe el receso invernal que tiene una causa justificada que tiene que ver naturalmente con la preparación de enfermedades, el frío, ir y venir. ¿Alguien me puede explicar por qué las dos semanas, 15 días, no sesionó el Consejo Deliberante? No me vengan con él. igual los concejales trabajamos, porque me suena más o menos como cuando los docentes te dicen, no, 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 nosotros en vacaciones este, también trabajamos. Bueno, sí, puede ser, alguno debe haber. 15 días sin sesionar el Consejo Deliberante. Saca las vacaciones de lado. Ok. Ahora fue. 15 días sin sesionar, primera sesión del Consejo Deliberante, y arrancaron a cuestionar un tema que está cerrado desde el martes. A ver. ¿Qué es lo que pasó? Algún concejal, no voy a dar nombres y apellidos, no me parece de caballero, invitó a una agrupación y vecinos que ni siquiera eran del barrio noroeste, porque, muchachos. Yo tengo la fotografía hoy, y ahora la van a ver, tengo la fotografía de la gente que estaba ahí, y no son vecinos del barrio noroeste, yo les puedo decir casi donde viven todos los que estaban ahí en la foto, porque algunos los conocemos, de hecho había gente de la Cámpora. Y fueron a pedir, los vecinos que estaban ahí, que no dejan de ser vecinos de Bahía Blanca, patrocinados por concejales, que no se haga lo del noroeste, el depósito que se iba a hacer en el noroeste, que... ¿Desde cuándo se sabe, Sergio Segui, que no se va a hacer ese depósito? Y el gay habló a, ayer a la tarde con Filipón. Ayer a la tarde la con Filipón en nuestra radio sí. y el martes había hecho el anuncio en el gabinete. Sí. Es decir, hace dos días que se sabía que el depósito no se iba a hacer. Sin embargo, hoy los concejales le destinaban una hora y media de la primera sesión, después de 15 días, de, de no sesionar. Hablaron de un tema que, que ya estaba acabado. Por cada concejal el Estado gasta 70 mil pesos, eroga. No es el sueldo de los concejales, es un poco, bastante menos, porque hay deducciones y la mar en coche. Pero por cada concejal el Estado eroga 70 mil pesos, sin contar secretarios, empleados, es decir, más o menos un millón y medio de pesos por mes. Es un poquito más, 1.6. Para que después de 15 días discutan sobre un tema que ya estaba cerrado. Era inevitable la sensación de escuchar a los concejales hablando sobre el por qué no hay que hacer lo que ya no se iba a hacer. Que digo, pucha, ¿no se estarán bancando que los vecinos, en vez de hablar con los concejales, hayan hablado con el intendente? En buena hora el intendente haya escuchado el reclamo de los vecinos y haya dado vuelta atrás con una determinación que ya estaba tomada. Porque se había tomado la determinación de hacer un depósito. Los vecinos hablaban con el intendente, hubo presión social. Y el intendente dijo, che. ¿Por qué voy a ir en contra de los vecinos? Me vuelvo para atrás, no lo hago nada. No es una debilidad. A mí no me gusta hablar bien de Gay, pero la verdad que en este hay que acompañarlo. Es una muy buena noticia que el intendente, cuando vea que hay un reclamo de vecinos, diga, bueno, a ver, me tiro para atrás. ¿Saben quiénes tienen que representar a las personas, a usted, a mí, a todos los vecinos que nos están mirando y los que nos van a mirar en las repeticiones? Los concejales. Y era inevitable no tener la sensación de que los mismos concejales que son ignotos para la gente porque no conocen a más de tres, estaban calientes como pipas, porque en vez de hablar con el Consejo Librante, hablaban con el intendente. Y hoy estuvieron una hora y media hablando del por qué no había que hacer algo que ya no se iba a hacer. Me voy con dolor de estómago, pero realmente, pero saben por qué? Porque no puedo meter a todos los concejales en la misma bolsa, porque la realidad es que es injusto. Hay algunos que realmente trabajan y mucho, hay concejales que realmente hacen las cosas bien. En cada uno de los bloques hay algunos que se han ganado la posibilidad, bueno, el caso hoy de Pablo Ariente de ser candidato a diputado provincial. Ahora, la realidad es que no entiendo, absolutamente no entiendo cómo permiten los compañeros de los bloques que pasen semejantes papelones. Y no pasa por la plata que gastamos en los concejales, ¿ok? Y no pasa porque sean 24. Pasa porque son los primeros que cuando le decís, che, mirá, para esta cosa no sesionen cada 7 días, sesionen cada 15 días de última, te dicen, no, ustedes quieren bajarle el perfil. Hoy un chico de la cámpora, denme un segundo porque lo quiero nombrar, porque... Si no saben qué, me va, me, me, me va a sonar la, la chicharra de que no lo nombro por algo y no lo quiero cubrir. Hoy, un chico de la Cámpora que maneja una revista que dice cultural, que se llama Juan Guarino, que maneja la revista Desenclaustrados, me sacó una fotografía en la que estaba hablando con Soledad Pisani, que es la jefa del bloque de Cambiemos. Eh, y la confundió, le puso Sol Martínez, que es otra chica, otra concejal. Una fotografía que me puede sacar con eh, Paola Ariente, que ahora viene acá, con Pablito Rosenfeld, con el que tengo la mejor onda, eh, con Gustavo Mandará, estoy hablando de los que están en el frente para la victoria, como porque este chico es de la cámpora, eh, o me puede sacar una foto con eh, Julián Lemos, que es amigo personal mío, eh, y me la pueden sacar todos los jueves. Ahora, este chico que es de la cámpora, esta revista desenclaustrado, ¿qué dijo? Ahí está. La jefa del bloque de, de, de Cambiemos dándole letra al periodista Kike Yomi. Este chico, naturalmente, yo tuve que averiguar quién era el editor de esta revista con el cual me escribían, porque son algunos tan cobardes que ni da la cara. La política es la herramienta para transformar las cosas. Y los buenos políticos quieren usar esa herramienta para hacer cosas bien. Yo quisiera que mi hijo viva, crezca, como yo en Bahía Blanca. Pero con políticos así, se nos van a mudar a Médanos. Esto es Bahía Política, una hora para hablar de política. Se sienta aquí, en un ratito, la concejal Paola Ariente, ¿eh? del Frente Cumplir, donde está Florencio Arrandazo, el que no se movió, el que se quedó ahí. Vamos a hablar con ella para ver cuáles son sus perspectivas en la Diputación Provincial. ¿Estamos bien, Sergio? Sí? Perfecto. Me gusta mucho su corbata. ¿eh? Es pues muy amable. Muy linda. Con también te sentás ¿sí? mandará. Con Gustavo mandarme me he sentado mil veces. He tenido muchas discusiones con Gustavo también. Con Mazzarella no tengo una relación muy... No, 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 no llevamos mal, pero no tengo una relación así como cercana. Con Salaverri tampoco. Ya volvemos. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. En 1972 formamos el Grupo ODE. Hoy más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. En Zapem Transporte creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios, transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Zapem. Auspicia este programa, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Experiencia, creatividad y compromiso. Proyectos en 4K y Full HD con efectos... Bahíapolitica.com.ar Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar Plagas y enfermedades a tu huerta, planta aromáticas en los bordes, que además condimentan riquísimo tu comida. Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de huertas de Profértil. Vida para nuestra tierra. Bueno, Paola Ariente, que está aquí con nosotros, que es la primera mujer candidata de la lista de cumplir, que es la lista de arrandazo. Me gusta a mí hablar de primer hombre y primer, este, primera mujer porque es respetar el espíritu de la ley de género. ¿Por qué? Porque esto es por binomio, ¿sí? Es uno y uno. Después vos podés elegir como partido si primero va una mujer o primero va un hombre. Pero la realidad es que son binomios. El primer hombre del binomio, la primera mujer del binomio. Por eso es que después podía cambiarse y podía ser hombre, mujer, mujer, hombre, o en todo caso mujer, hombre, hombre, mujer. Porque se respetaba la, los binomios de cada estructura, de cada partido, que va a servir mucho para los que tienen paso. Ustedes no tienen paso no. porque se corrió el, el cristinismo, ¿no? Sí, el, a nivel local no tenemos paso. Había, hay um, sí en otros lugares como en La Plata que hay cuatro listas de cumplir. O sea, hay pasos en otros ¿Cuatro lugares. ¿Cuatro de cumplir? Sí. Sí. No se pusieron de acuerdo. <laughs> no se pusieron de acuerdo. Me costaba sí. mucho. Pero por, por eso digo, esas son las cosas que pasan. Sí, en La Plata hay cuatro listas. No, 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 básicamente no de cumplir. Bueno, Vos sabés que, eh, eh, no, no es para hablar contigo, pero aquí hay en Bahía una lista que tiene otra paso. Sí. Se llama, creo, Unión Federal, Sergio sí. Unión Federal, cuatro listas y hay sí. un montón de gente que. De hecho, los certificados. no sabía de... que, que iba a estar en la selección. De hecho, los certificados de escrutinio todavía no llegaron porque está pendiente una resolución judicial al respecto de esto. Ah, claro, van a sacar Entonces no se, no se puede todavía confeccionar el certificado de escrutinio por eso. Eh, justamente. Bueno, bueno, van a tener que apurarse porque las elecciones son el sí. domingo, pase lo que pase. ¿no? Bueno, de hecho, creo que hoy salió eh, que un juez falló ya que Florencio no tendría ningún competidor dentro de ah directamente no tiene complejo. paso a nivel eh, provincial, provincial porque habían querido colgarse a ver quién se lleva a la estaban todos atrás de la plata del PJ no y creo que sí y a ver eso es lo que dejaron de entrever porque hubo muchas fallas digamos administrativas en la presentación de las otras listas que fueron cumpliendo sus pasos procesales digamos la junta electoral después eh, la misma justicia electoral fue la uh -huh. que fue dando los fallos por los cuales creo que hoy salió eso, que definitivamente dijeron que no. Paola, ¿cómo tomarías tu, tu paso de concejal a diputada provincial en caso de que la elección te permita llegar a ese estrato? Súper importante, dicho sea de paso. Sí, a nivel personal, eh, a ver, es un elogio hacia mi persona que Marcelo me haya propuesto para la sexta poder acompañar a Alejandro. Digamos, perdón, a nivel... y, y te quiero decir, en el marco de, de lo que recién criticaba, y está bueno, te lo has ganado. Yo te he visto, por ejemplo, y no fueron muchos, este, ir a la audiencia, este, ¿cuál fue? ¿La del gas o la del agua en La Plata, que en nos dos fui. Sí. sí. Yo fui a una de las dos. En ah, no, do... fui a las dos, perdón. En las dos te vi, tenés razón, las dos fueron en La en Plata. Las dos, sí. Este, la última y hacer no fui... los 600 kilómetros y estar sí y pero más allá de eso eh, digamos en eso voy porque estoy como en la comisión de, de usuarios y consumidores junto con Matías Italiano entonces es algo que hemos eh, decidido hacer conjuntamente siempre pero al margen de eso es eh, algo, a ver, la legislatura no me es desconocida, yo hace 20 años que trabajo con Marcelo, o sea que todo su paso por la legislatura lo conozco bien, no es un ámbito que, que me sea desconocido, digamos. Eh, sé cómo se manejan, sé, sé cómo se trabaja allí. Y sí, la verdad que es un agradecimiento hacia Marcelo, más que nada por un tema de que eh, está bueno que cuando uno trabaja eh, pueda demostrarlo a otros niveles y crecer. Más que a las mujeres no se nos da mucho espacio. Pero ha cambiado eso, ¿no? Sí, en ah, alguna. Me parece que hay como más sí. espacio que hay más para la sí, mujer. Sí, me parece que sí. Está demostrando a la mujer que este sí. es, no no solo lo que ya sabíamos capaz, sino que yo creo que a veces hasta es mejoradora que el hombre en Tiene otra cuestión, visión. ¿no? La mujer le da ese matiz que a veces los hombres no, no se lo pueden encontrar y quizás eh, hace más flexible a veces la comunicación. Eh, es ese nexo para dialogar, es ese nexo para negociar. Que no tenga ninguna duda. Yo igual prefiero tener un hombre para negociar, que sé que le gano a una mujer, muy difícil. Es <laughs> difícil. ¿eh? Muy difícil. Yo lo vivo en mi casa todos los días, es muy difícil. Si sí. eh, ¿sí sos legisladora provincial, ¿qué? ¿Qué perfectos. Primero, eh, eh, Al margen de los proyectos. Primero que tiene que haber un movimiento abajo, ¿no? Porque a vos te faltarían dos años de concejal, por lo tanto, sí. ¿quién sube ahí? Y ahí subiría Manuela Salas. Manuela Salas. Que es la que. Eh, que los... Te hago ah. una pregunta. ¿Está con usted? ¿Está con cumplir o con el Frente para la Victoria ahí? A ver, ella entró por el frente por la victoria cuando sí, nosotros pero íbamos, decir, va a entrar ella porque va a entrar, entrar ella sí, porque le pero corresponde con ella hoy eh, perdóname, les eh, sí. desprolijo, pero. Digamos, en estos su corazón, que hay... yo creo que a nivel nacional está con Cristina. Ah, o sea que perderían eh... ustedes un. No sé si lo perderíamos, porque la verdad que Manuela siempre se ha portado muy bien en, eh, con nosotros, de hecho ha hablado y sigue hablando y sigue siendo una colaboradora. ¿Lo charlaron en esto? Que... Lo... Sí, sí, no, no, no hay ningún problema con Manuela. Y tarde nos dimos cuenta nosotros, Sergio de esto, pero es un detalle. Eh, no, pues digo, porque si Manuela Sala se pasa al otro bloque, es como que empiezan, dependiendo de estas elecciones, sí. a verse la cantidad de... Sí, esas son todas especulaciones que en el momento que, que pase ahí es donde se ven, digamos... Eh yo siempre digo Se que hay tiene que haber que una muy buena la... noticia que, que llegues al sí, y digo cual. es una buena noticia porque que llegue una valencio en, en este caso sí el... más que todo lo que han dicho últimamente que hay pocos bayenses conformando bueno, lo dije las el otro listas día. sí estoy, estoy hay pocos de, de hecho Santiago Nardelli es el único que encabeza es Frente a renovador a, a, a Garate eh, segunda a Bevilacqua que es de Villarino sí. y tercero Grenada que es sí. de la zona también. sí sí por eso es muy poquito así que eh, te vuelvo a decir para mí es un honor se tienen que dar muchas cosas. Ay, vos hoy comentabas eh, que Randazo bueno, bajó según las encuestas, depende también qué encuestas se miren. Sí, sí lo dijo Sergio Segui. ¿eh? Bueno, <laughs> no me indilguen cosas así. No, me cosa ese, no eh. bueno, pero dijeron algunos números. No, que, pero es cierto, lo que dices menos son las encuestas. Es Encuestas más, o sea, que también decían que ganaba Sioli hace dos años. ¿no? Sí, bueno, pero siempre marcan una tendencia. Eh, no, no quiere decir que sea así, pero siempre marcan una tendencia. Independientemente de eso, eh, yo sería. Estoy muy feliz con la candidatura de Marcelo como concejal. Digamos, si entro o no entro, me quedan dos años más como concejal y me parece que a Bahía puedo seguir dándole mucho. Uh -huh. eh, hay cosas que yo dije el otro día que, digamos, a veces no se pueden hacer desde el Consejo porque se fa falta una herramienta legislativa a nivel provincial. En muchas, en muchas cuestiones. Yo estoy muy, digamos, atravesada ahora por el Consejo, por el la Comisión de Medio Ambiente, que es donde más me estoy desarrollando, o la de planificación con el tema de hábitat uh -huh. y la planificación de Valle herramienta en la legislatura provincial, muy difícil. Y es muy difícil. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en la Comisión de Residuos con una... para ver qué hacemos con los residuos de construcción y demolición de que hoy van al relleno de sanitario y que nos cuesta una plata cada bahiense porque son toneladas que se llevan y sí, se sí. paga por cada tonelada un montón de plata, mm. donde podría ser reutilizado, revalorizado y vuelto a usar para la administración municipal. Entonces, no hay ninguna legislación ni provincial ni nacional al respecto. No tenemos a nivel nacional una legislación de RCD. Entonces, a veces es muy difícil poder trabajar a nivel local porque te faltan herramientas... ¿Arrancarías con esto? Sí, eso y eh, el otro día lo escuché a Santiago Nardelli hablar sobre energías renovables y la posibilidad de que, los, de que las personas puedan empezar también a generar su propia energía domiciliaria y poder ingresarla al sistema, sí. eso es algo que lo viene haciendo Neuquén hace unos meses. Sí, cuando viajaste das cuenta en los techos, es una cosa impresionante. Sí. Neuquén es un pionero, bueno, ellos tienen, eh, son muy vanguardistas con el tema de la energía, han creado agencias de energías municipales. Me parece que por ahí se va también el tema medioambiental. Bueno, que tengas mucha suerte, porque bueno. la verdad es que eh, lo que queremos desearles eso. Este, me parece que, vuelvo ¿eh? al editorial, ¿sí? La política tiene que servir para transformar, ¿sí? sí. Ojalá es, que podamos es una transformar todo. Para transformar. ¿eh? Algunos políticos también ¿eh? se tienen que ir transformando. Gracias por venir. No, en por serio. favor, gracias. Eh, muy amable. A vos. Paola Ariente ha estado con nosotros. Un... Corte así de chiquitito, mire, mire, así de chiquitito, y se sienta con nosotros Juan Cruz Lucero, eh, Centro de Economía Política Argentina, para hablar de esto que están atravesando, esta crisis grave que atraviesan algunas de las pequeñas y medianas empresas también aquí en Valladolid. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy. Más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Cuida tu bolsillo. Ahorra energía. Apaga los artefactos y luces que no estás usando. Aprovecha la luz del sol al máximo. Coloca el equipo frío-calor en 22 grados. Evita filtraciones. Pone burletes en puertas y ventanas. Es un consejo de Edes. Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos. Y también de DAO Argentina. Porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de DAO. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés. Para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio, el de todos los días. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. En Sapem Transporte creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios, transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Sapem. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Seguimos y nos acompaña Juan Cruz Lucero, integrante del Centro de Economía Política Argentina, tuvo la amabilidad de venir aquí a presentar un informe sobre pymes en Bahía Blanca. Gracias, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. La verdad que mirando los números, no son nada alentadores. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen eh, qué dice ese informe? La verdad que sí, son muy preocupantes. Eh, en general un poco hablamos fuera del aire, están muy vinculados a la dinámica del, del salario. Eh, en general la matriz productiva bahiense está vinculada a los comercios y los servicios mm. en términos más importantes hay algunas actividades como la construcción en la industria pero específicamente tiene que ver con los servicios y los comercios y están muy vinculados al, al derrotero si se quiere de los salarios mm. eh, y la verdad que en ese sentido todos hemos experimentado la pérdida de poder adquisitivo y está muy vinculado con eso. ¿Qué, porque se si necesitan más sueldos, sueldos más altos, se pierden las pymes? Sí, por supuesto, sí. digamos, cuando hay aumento de las tarifas, cuando hay paritarias por detrás de la inflación, todos nosotros podemos consumir menos. Eh, y eso se ve claramente en la encuesta que realizamos desde el CEPA uh -huh. con, con empresas locales, de las cuales el 54% declaró que vendió menos en 2016 que en 2015, de las cuales el 60% declaró que despidió personal. 6 uh -huh. eh, de cada 10 es un número bastante llamativo, sí. que pone en discusión un poco aquel número que, que sacó el INDEC, hablando de que bajó la desocupación. De hecho, nosotros del CEPA estamos trabajando en una reestimación, porque uh -huh. hay 20.000 jóvenes que desaparecieron de 2015 a 2016, que no sé, sé dónde están. ¿O ¿Crecieron? O crecieron de golpe, <laughs> o se fueron todos a estudiar, uh -huh. o no se sabe dónde están. Eh, y la verdad que... Eh, el promedio en términos de desempleo está más cerca de los 10 puntos que de los 7,6, con lo cual es bastante preocupante. Mm. Eh, salarios e inflación. Dijo Duhovne que la, los salarios le ganaron por goleada a la inflación. ¿Los números que ustedes mostraron no? Muy no, la verdad que no. En términos específicos, los salarios de las pymes, el año 2016 la pérdida fue de 14 puntos mm. de poder adquisitivo. Y si uno estima la inflación en términos del 23%, 24%, eh, la pérdida va a ser de 5 puntos. Mm -hmm siempre y cuando la inflación sea esa. Sí. Todavía no sabemos qué va a ocurrir en estos meses con, con los impactos de las tarifas y con los impactos de la subida del dólar. Uh -huh. Con lo cual, me parece que va a estar un poco más alto. En términos generales, en dos años se perdieron 20 puntos de poder adquisitivo. Es muy difícil que las pymes locales y de la región y de la provincia y del país puedan experimentar digamos, una dinámica positiva. Uh -huh. Juan, eh, ¿qué rubros perdieron? ¿Hubo alguien que ganó en las pymes? Sí, en Bahía Blanca puntualmente aquellas uh -huh. eh, empresas de, de servicios industriales y algunos servicios particulares que están vinculados con el puerto o el polo petroquímico han mostrado una dinámica positiva, un crecimiento y incluso en algunos casos crecimiento acelerado. Pero es tan, tan solo el 10% del total de las pymes en uh -huh. la ciudad, con lo cual el impacto positivo del polo y el puerto es escaso. Todo el resto eh, mostró situaciones de estancamiento. O de, de crecimiento con relación al año anterior. Y en términos de las expectativas, eh, el 74% de las empresas declaró que en lo que corre de este año y lo que falta de este año no va a realizar inversiones. Uh -huh. Eh, el 55% espera que las ventas van a continuar cayendo y el 40% que los despidos van a continuar. Ajá. Digo, eso nos habla un poco de lo que están viendo los propios empresarios de cara a un futuro cercano. Cuando ustedes hablan de pérdida de empleo, ¿sí? que han rajado gente, mm. ¿son algún tipo de empleo en particular, los gerentes, los más abajo, los del medio? No, en general siempre el, digamos, el se corta abajo, por ¿no? el hilo más, mm. más fino. Eh, en, en términos de lo que es nuestra ciudad, no hay suspensión de horas cesta como hay, por ejemplo, en otros lugares, por el, su componente industrial. No tenemos un componente industrial como supo la ciudad, entonces en general los despidos se efectúan directamente y hay una dinámica que está ocurriendo, sobre todo en los comercios, que hay muchos, muchas empresas que no pueden bancar a sus eh, empleados en blanco. Y pasan en negro. Eso es pérdida de poder adquisitivo mm. indirecto, si se quiere, y por supuesto, pierda de, de derechos laborales. Eh, Juan, eh, dentro, en el mismo informe, ustedes hablan de diversas decisiones de Cambiemos. ¿Ustedes creen que la clave está ahí, en la política? Por nacional? supuesto, en términos de política económica, mm. por supuesto, porque la devaluación del 2015 impactó negativamente en el poder adquisitivo. Eh, por supuesto, los tarifazos, digo, eso nos afecta a todos. En términos de usuarios y en términos también de. Vinculado a la producción o el comercio, con lo cual los precios aumentan por vía doble, pero claramente no ha habido un acompañamiento por parte del gobierno ni provincial ni local eh, con los casos que todos conocemos de, de cierres de empresas y demás, podemos mencionar varias: Marena, uh -huh. eh, Cib, Dalí, etcétera. Me parece que falta ahí un acompañamiento, pero está marcado en una lógica provincial, en una lógica nacional. Digamos, ¿no? Difícilmente un municipio pueda evitar eh, estas cuestiones de política económica que son nacionales que apunta más a la valorización financiera, a la renta financiera y a la bicicleta, y mm. no tanto a la producción, y los efectos los vemos muy claramente es en nuestra ciudad. Juan, ¿las perspectivas para el resto de 2017 son parecidas? Son complicadas mm. por dos cuestiones. Creo que está en esta, digamos, esta situación del dólar que, que no es muy clara, complejiza. Las elecciones, por supuesto, tienen su, su, su habitual digamos, freno en términos a las decisiones, pero sobre todo la cuestión es que el salario y digo beneficios como las jubilaciones las asignaciones van por detrás de la inflación y el mercado interno es fundamental para las pymes uh -huh. eh, y la verdad es que bueno el gobierno nacional lo está entendiendo de esa manera y bueno los resultados están a la vista de todos lamentablemente Juan hablando de soluciones pensemos en soluciones qué es lo primero para comenzar el repunte qué pensás? y por supuesto mejorar los ingresos y eh, mejorar las jubilaciones las asignaciones eh, no recortar los planes progresar eh, tratar de que los salarios estén por encima de la de la inflación, y ese es el primer paso, y después, bueno, se avanza con un montón de, de medidas. Me parece que, por ejemplo, la política de precios cuidados, que si bien existe, no tiene el mismo funcionamiento uh -huh. que tenía antes, uh -huh. menos productos de peor calidad, digo, eso no fomenta el consumo y no fomenta un consumo si se quiere más protegido. Bueno, miles de medidas que apunten, sobre todas las cuestiones, a fortalecer el salario y los ingresos de toda la sociedad. Pero específicamente los sectores más vulnerables. Uh -huh. eh, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión social también, es muy importante. El que quiera leer el informe, que es como 24, 25 páginas. Es bastante extenso, sí. Sí, ¿dónde lo puede ver? Eh, en nuestras redes sociales, Centro Cepa, y en nuestra página web que es centrocepa.com. Cepa de, de Centro, ¿cierto? Centro, centro de Economía y Política Argentina, así es. Gracias, Juan, por venir. No, muchas muy gracias amable. por la invitación. Hacemos la pausa y ya volvemos, se siente la gente de Vamos. Lo único que necesitas para hacer una huerta en tu casa es un pedacito de tierra al que le den unas horas de sol. Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de huertas de Profértil. Vida para nuestra tierra. Aún con luz verde de semáforo. Si al doblar en una esquina hay gente cruzando, déjalos pasar. El peatón siempre tiene prioridad de paso. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. A auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar Vicia Enrique Yomi, integral Sociedad Anónima, generando confianza para tu empresa. Bueno, muy bien, nos acompaña la primera candidata mujer en la lista de Vamos, eh, que es la lista que tiene a Raúl Ayude, posiblemente como uno de los referentes más fuertes de esta lista eh, en Bahía Blanca, claro, y a Aurelia Escalaro como la primera mujer. Mira. Es tan fuerte la presencia de Ornella Escalano que ayer cuando me pusieron la lista en la reja de mi casa me di cuenta que en la boleta está primero Ornella y después Raúl Ayude o... o... O, si, o capaz que me equivoqué, es una policía no es la boleta, pero creo que fue la boleta. Hola, Ornella, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, No, es la, 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 es la boleta, ¿no? el volante. Ese, ah, ese. no es la... Las boletas llegan mañana, eh, ah, me así que aprovecho también para decir que las boletas las vamos a tener si se quieren contactar con nosotros por Facebook o por Instagram o por Twitter, lo que sea, porque no tenemos local, así que es una oportunidad como para, para poder acercarle la, las boletas. No, a, no tienen local, es decir, no, no hay un local. lugar donde ir a buscarlo. Exactamente. Eso... Ah, pará, pará, que está bueno que digamos esto. Entonces, claro. ¿cómo bueno, puede nos, ser la gente? Nos pueden contactar por Facebook, tanto el de Raúl Ayuda, el mío, cualquiera de los candidatos, o por Vamos Bahía Blanca, que es el Facebook de, de la agrupación. Eh, y si no, por Twitter, Instagram, y, y, o cuando nos vean caminando por ahí. Digamos. Les pueden pedir. Exactamente. Vas a estar con Vamos las boletas ver, en la, la mano. La cartera y las boletas, exactamente. Ah, está bien. Sí. Eh, imagino entonces, con más razón, que es súper a pulmón todo, porque esta cuestión de no tener local no debe ser una cuestión voluntaria, debe ser que realmente la campaña... Sale mucha plata, ¿no? Es mucha plata y son, bueno, si todo sale bien, son dos campañas en el marco de 90 días, porque son las, las elecciones generales en octubre después. Así que si sí, todo es plata, todo nos cuesta. Así que estamos con la ayuda, digamos, con la colaboración de todos los vecinos y vecinas y nosotros mismos. Estamos ah. acostumbrados igual también de hacer política de esta manera, creo que no. No me ha tocado hacer una campaña de otra manera que no sea esta, a pulmón. Eh, está bien, yo quiero preguntarte porque me da la sensación, y lo hablé en algún momento con... Raúl, que no sé si ma mañana está en la radio o no, al final. La semana que viene. Semana que viene. Va a estar en la radio Raúl Ayude. Este, en de la Bahía 91.5, donde nos pueden escuchar todos los días. Esa sensación de que está bárbaro el tema de caminar la calle y de generar ese conocimiento, pero que también no tenés esa comodidad de que la gente vaya a buscarte la boleta y se la puedas dar. No es, no es lo mismo decir... Eh, ¿Tienen temor de que se pueda producir, de que alguien los pueda votar y no encuentre la boleta? ¿O con los fiscales y demás se aseguran en, las, en los colegios que esté esa boleta? No, no, eso lo tenemos bastante, vamos a tener fiscales en todas las escuelas. Eh, Bahía Blanca en general no ha tenido grandes problemas en las últimas cuatro campañas de robo de boletas o cosas graves que pasen. Entonces, en mm. ese sentido, la boleta está asegurada que va a estar. Ahora, la, ¿qué es Vamos? Contame, contame qué es Vamos, ¿por qué estás en Vamos vos? ¿Por qué esta ayude? Vamos es un espacio nuevo, digamos que se creó eh, con somos cuatro agrupaciones Patria Grande, eh, Nuevos Vientos que el referente es Raúl, eh, Cardumen que es una agrupación universitaria y el movimiento popular La Dignidad. Eh, somos bueno un frente nuevo que se formó este año. Eh, tenemos confluyeron digamos muchas de las personas que tenemos eh, que compartimos marchas, que compartimos diferentes luchas y que nos veníamos viendo eh, en diversos lugares. Eh, no es algo, no, no somos, digamos, por eso hablamos a veces de plataforma y no tanto de frente, no es una cuestión eh, meramente de coyuntura electoral que aparecemos ahora para, para participar de las elecciones y, y, y nada más. No es que desaparece esto. Eh, Claro, no es que desaparece, es una construcción pensada colectivamente y a futuro eh, y vemos un largo camino para recorrer. Es decir, eh, no, cuando uno arma un equipo, lo arma para ganar el partido, ¿no? Sí, esto está sí. claro, esto está claro. Pero la intención capaz que no es llegar al Consejo Deliberante o establecer como meta esos ocho puntos y pico que les permita llegar al Consejo, sino pasar estos pasos, llegar a octubre, establecer a Vamos como una fuerza a considerar en los años que vienen. Exactamente, igual el, el objetivo es eh, tener una banca en el Consejo. Queremos, eh, tenemos mucho digamos, para, para, para ofrecer en ese sentido y queremos que los vecinos y vecinas nos acompañen. El Aspaso es lo que viene primero, por lo tanto, ese es el, el objetivo, pero después el objetivo es, que, es llegar a, a tener una, una banca y después sí pensar a futuro y, mm. y seguir construyendo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se quebró en Interacción Ciudadana? ¿Por qué no Interacción Ciudadana? Digo, tanto vos como Raúl Ayude estaban juntos en Interacción Ciudadana. Y en abril del 2015 en Integración Ciudadana se dio la discusión de, 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 de ver la posibilidad de ir eh, junto con el macrismo, con Cambiemos. Fue directamente el planteo de esa discusión a muchos de los que estábamos ahí. Nos... Ya, ¿Ya la discusión fue...? No, ya el planteo de la discusión era decir no, no, no se puede estar discutiendo esto. No tiene el... nada que ver con nosotros. Exactamente, pero todo lo que habíamos construido durante los ocho años previos, esta cuestión de decíamos, bueno, no cambiamos las convicciones por los votos, que lo hicimos y lo hicimos bien, fuimos la segunda fuerza en, en la ciudad, la segunda minoría en el Consejo Deliberante, estuvimos en cada lugar, tuvimos voz constantemente. Casi ganan una elección legislativa. Casi ganamos, por muy poquito. Sí, sí. Eh... Esa... Sí, muy pocos votos realmente la, la que ve Doboskov exactamente en el 2007 a 2004 sí así que bueno fue una trayectoria importante y pensamos en ese momento muchos pensamos Raúl está eh, con el encuentro amplio eh, y muchos también que éramos propios de integración ciudadana y puros de integración ciudadana llegamos hasta acá hasta acá hasta hasta ahí acá. Sí. Y ahí empezaron a buscar nuevos horizontes. Exactamente, sí, se dio esta posibilidad de Vamos, que se empezó a charlar a principios de este año, ya estaba. Formado. Porque no es una agrupación local, yo vi que no. la lista es larga, tiene. Sí, tenemos, eh, llevamos como candidato a diputado provincial a Pablo Serafini y Manuel Bertoldi es nuestro referente que va de candidato a diputado nacional. Uh -huh. eh, son esas tres categorías que tenemos en las boletas. Y digo, acá en Bahía, hablemos de lo de Bahía, digo, ¿planifican seguir con con Serafini, con, este, con cada una de las representaciones de la lista, o no están atados. Digo, el 2019 a lo mejor... Pienso, puede ser un vecinalismo, puede ser otra fuerza. No, la idea es seguir creciendo junto con Vamos. De hecho, este, esta la, digamos, este Vamos surge de Patria Grande en Movimiento Popular La Dignidad a nivel eh, provincial en La Plata. Y después se dio esta construcción local que tiene sus características propias y que es muy diferente de las construcciones de Vamos en otros lugares. Eh, Pablo Serafini es compañero de Patria Grande, así que todos los que integramos la lista estamos eh, viendo la posibilidad de seguir construyendo esto con la ayuda de vecinas y vecinas, eh, dando a conocer más vamos. Caminando. Bueno, me, me parece bueno porque hay gente joven y me sí. parece que, que nada, ¿no? Este, la gente joven es la que me parece que va a impulsar muchos cambios. Yo soy de los que creen que la política como la conocemos nosotros ¿sí? ya terminó. Está la resistencia de la vieja política. Estamos ahí en el cambio. ¿eh? Vamos a ver qué, cómo viene la nueva política. Cuando hablo de nueva política no me refiero a gente joven o ¿no? gente más fresca. Me refiero claramente a distintas maneras de hacer política. ¿sí? Distintas formas de hacer política. Ojalá que llegue eso. ¿eh? Sí, a veces la, la cuestión esta de la juventud, como ser mujer no, no significa representar los problemas de las mujeres. es ser no, claramente. Joven, tampoco tiene que ver una cuestión de representación y de cambio en, en formas de absolutamente, ser Absolutamente, absolutamente. Que tengas la mejor de las suertes realmente eh, y que, que, que le vaya muy bien, ojalá. Eh. Gracias, gracias por venir. Bueno, gracias a vos por la invitación. Ornella Escarano, eh, que es la primera mujer de Vamos, eh, que tiene a Raúl Ayude como el uno de esa lista, bueno, ya lo dijo, no, no hay un local, así que se meten en el Facebook, Ornela Escarano es con ese, no, no, no. Es, eh, ahí estaba en el, en el graph, o Raúl Ayude, ¿Mm? o está, vamos Bahía blanca vi, ¿no? Vamos Bahía blanca, también. Vamos Bahía blanca, y le piden la boleta, o directamente cuando vayan a votar, si es que quieren votar a Vamos, van y buscan la, la boleta. Estuvimos en Tigre, particularmente en Nordelta, con Sergio Massa que es el líder de un país. Dicho sea, de paso, el 8, Sergio Massa va a estar aquí en Bahía Larca con Margarita Stolbizer, que estuvo en estos días, pero que va a volver, y con todo el equipo de Sergio Massa. No sé si se van a sentar con Salaberry, con Litera, con los dos juntos, uno arriba del otro, Salaberry arriba de la cabeza de Litera, no tengo ni idea. Pero este hablamos en tigre con él... Entretenía la nota que compartimos con el colega de la nueva provincia, Marino Muñoz. Con esto cerramos directamente el programa. Eh, Nos quedamos para el cierre, sí, claro que sí. Esta es la nota de Sergio Massa con Bahía Política. Lo que tenemos es el sueño de poder representar definitivamente a los bahienses, demostrarles que tenemos compromiso con Bahía, que armamos un gran equipo, que Margarita en ese sentido ha sido un aporte fundamental por el amor, por el cariño que le tiene Margarita Bahía y que además sentimos al puerto, sentimos a la región, sentimos a la universidad como uno de los puntos centrales de no solamente del sudeste de la provincia, sino como una de las capitales de la Argentina que necesitamos potenciar. Ojalá que podamos expresar todo lo que sentimos por Bahía Blanca para que la gente lo reciba, para que sienta ese compromiso y para que a partir de ese compromiso podamos construir a futuro. En ciudades que se podría hacer una analogía tranquilamente Bahía Blanca y Tigre. ¿En qué estamos fallando los bahienses para ver con asombro hoy alguna de las cualidades de Tigre a nivel tecnológico, a nivel de seguridad y lamentablemente ver cómo Bahía Blanca se ha quedado en el tiempo, capaz que 30 años? A mí me parece que el desafío es poner metas. ¿Bahía puede ser una ciudad segura? Sí nos tenemos que poner la meta de en cuánto tiempo vamos a tener botón de pánico, en cuánto tiempo vamos a tener una cámara cada mil habitantes, en cuánto tiempo vamos a tener eh, los móviles de seguridad que necesitamos, en cuánto tiempo vamos a tener los escáneres de patente y los escáneres de carga ¿eh? y los ahora estamos incorporando en Tigre la tecnología que nos permite hacer escáner de droga, ¿no? que nos permite detectar y sé que en ese sentido por la pelea que da no solamente la comunidad de Bahía Germán como periodista por la pelea que da la sociedad de Bahía contra ese tema puede ser tecnología que le puede servir y mucho a Bahía después no tenemos que poner metas respecto de qué queremos del Puerto Bahía el Puerto Bahía tiene que ser el puerto que se coma todo lo que es no solamente el gas y el petróleo de vaca muerta sino que se coma además todo el valor agregado tiene que ser el puerto de la región que concentre el trabajo ¿eh? que va a generar si le damos valor a esa industria y si le damos potencia a esa industria ¿eh? en toda esa región del país. Creo además que es fundamental que terminemos de definir el rol del ferrocarril conectado con el puerto. El puerto de Bahía necesita un nudo ferrovial, necesita que la logística... ¿Eh? le permita potenciar aún más el puerto. Y después creo que lo del polo por sí mismo es sinónimo del desarrollo de Bahía. Ahora bien, ¿qué más necesita Bahía? Básicamente continuidad en un proyecto, continuidad en una idea de ciudad, que no pasen los gobiernos y arranquen y retrocedan y arranquen y retrocedan. Me parece que ahí es clave definir un proyecto de ciudad más allá de quienes gobiernan. Metiéndonos en la arena política siempre se dice que hablar de nombres propios es muy valorable. Cuando en algún momento destacó la figura de Marcelo Feriú que sería uno de los políticos que le gustaría incorporar al espacio. Más allá de la amplitud, también no habla de una falta de algún referente específico en Bahía no, en el frente renovador. Nada, si sí, yo, digamos, no solamente, digamos, sentimos orgullo por las dos listas que llevamos, sino también sentimos un profundo agradecimiento por el trabajo que ellos hacen. Me preguntaron puntualmente quién de, digamos, de distintos espacios, y me preguntaban por un espacio, por el otro. Eso, esa nota me, fue antes del cierre de lista. Fue antes del cierre de lista, y la verdad es que valoro y respeto mucho a muchos dirigentes de otras fuerzas políticas, pero, pero creo que cada uno, en todo caso, hace su trabajo de representación, no, no significa cuando apunto a ese tipo de cosas, el masismo en Bahía también se puede interpretar como eh, otro dato, el hecho que hoy los referentes más importantes tal vez sean Gustavo Babilacua, diputado nacional eh, de Villarino, más allá que haya sido intendente de Bahía, sí. y también Pablo Garate, de Tres Arroyos. Debe ser de las pocas fuerzas políticas que no encabezan la sexta con un Bahiense en la lista. ¿Hay algo de eso también? No, para nada. Al contrario, creo que Martín Salaberri hace un gran trabajo, creo que Vero Couli hace un gran trabajo... Creo que eh, cada uno de los dirigentes que nos representan, de alguna manera, hacen su parte del trabajo. Se dio, digamos, particularmente así en, en este contexto, pero no, no tiene nada que ver con una cuestión de eh, querer o no querer a Bahía. Al contrario, creo que, que tenemos un profundo respeto por Bahía y probablemente seamos... De los, que más, eh, de los que más valoramos en términos de qué representa para el país Bahía Blanca. Uh -huh. En ese sentido, permitir que hayan colectoras, dos listas que eh, compitan en realidad para sumar votos hacia arriba es parte de lo que se le permite a Bahía Blanca por ser Bahía Blanca. En otros lugares, o hubo lista única o paso directamente. Sí, eh, Bahía Blanca y Punta Alta, ¿no? Como uh -huh. diferencia en uno colectora, en otro paso. Bahía no es bien. muy importante. Bahía es muy importante, nuestras dos listas son muy importantes, era muy difícil tener que elegir a uno y sacar al otro. Literas y Salaberry no se que, podía decir. ¿cómo, cómo haces para decir literas no me gusta o Salaberry no me gusta? Lo mejor es que los dos, digamos, de alguna manera le den la posibilidad al bahiense de elegir de acuerdo al perfil, de acuerdo a lo que expresan. Nosotros necesitamos expresar además a Serri, a Mitre, a cada uno de los barrios de Bahía y muchas veces una lista no te alcanza para eso. En algún momento habló de Verónica Cowley. ¿cómo ha tomado su ausencia en una sesión tan clave como fue la de debido? No, simplemente como un problema personal que tuvo que le impidió estar. Me parece que la gente, además de tener una función, tiene derecho a tener, digamos, alguna dificultad, algún problema de salud, algún tema familiar. ¿Eh? Y creo que Verónica, votando la ley de extinción de dominio que permite que recuperemos lo que se robaron los corruptos del kirchnerismo, votando la ley del arrepentido, que permite que se rompa la cadena de complicidades. Eh, impulsando además cada una de estas medidas mostró claramente su compromiso contra la corrupción en la Argentina. Sin alguno de esos errores que marcabas y que vos mismo decís, cometí, a lo mejor en un principio de esta campaña, por hace cuatro años atrás, ¿hoy Bahía Blanca podría seguir este, siendo un gobierno cercano al Frente Renovador? ¿Crees que los, los propios errores del Frente Renovador son los que permitieron que cambiemos gane? Sí, sin duda. Sin duda, creo que... Si nosotros nos hubiésemos concentrado en poner el esfuerzo no en la cuestión político-electoral, sino en mostrarle a los bahienses el programa de seguridad ciudadana. Si nos hubiésemos concentrado en poner en marcha en Bahía Blanca el programa de polideportivos que permitiría que un vecino de Sergio de Villa Mitre tenga cerca de su casa la pileta climatizada, tenga el profe. Si nos hubiésemos concentrado en la extensión del sistema de centros de salud y nos hubiésemos concentrado en los botones de pánico en cada casa de Bahía Blanca para brindarle seguridad a los vecinos de Bahía, los bahienses hubiesen valorado muy bien el trabajo. Esta es tu cámara, eh, le podés decir a toda la gente de Bahía Blanca que te está mirando, te está escuchando, te está leyendo en el diario, eh, por qué un país es la alternativa, no solo de quien se siente defraudado, sino posiblemente de quien crea en las propuestas de ustedes. A ver, digamos, por un lado nos quieren meter todo el tiempo en la trampa, ¿no? En la trampa de que o elegís la corrupción o elegís el ajuste y el gobierno para pocos. Y la clase media queda fuera. Y nosotros sentimos que tenemos la obligación de representar a la clase media argentina. Con Margarita sentimos que cada docente, cada jubilado, cada comerciante de Bahía Blanca y de toda la región. De alguna manera queda fuera de la representación política en esto que pareciera una pelea de bandas, o los 100 amigos de Macri o los 10 amigos de Cristina. En el medio de la gente, ¿no? Y en el medio de la gente. Y creo que el desafío nuestro es mostrar que la clase media puede ser protagonista de la Argentina, y que la podemos proteger y que la podemos defender ¿eh? cuando aumenta la luz, y que la podemos defender cuando aumenta el gas, y que la podemos defender cuando no le alcanza la plata. Y por eso la rebaja del IVA en alimentos, la rebaja del IVA en medicamentos. Y creo que el otro gran desafío que tenemos es el de, de alguna manera mostrar que frente a esa trampa de dos hay una alternativa, ¿no? Y que los argentinos nos paramos por arriba de las miserias de que o hay un gobierno para empresarios o hay un gobierno para ladrones. No, por arriba de eso hay una alternativa, la construimos entre todos, y es el desafío que tenemos como, como argentinos. Y a ese desafío, a ese sueño, los invitamos a todos los bahienses, más allá de que además el 9 personalmente, con Margarita, con Roberto Labaña y con todo el equipo económico, vamos a ir a contarle a los bahienses por qué los queremos defender, por qué los queremos cuidar, pero sobre todas las cosas, por qué nos permitimos soñar con un país y una Bahía Blanca mejor. Bueno, muy bien, ahí estaba la palabra de Sergio Massa. Eh, nota exclusiva que hicimos con Bahía Política y con, naturalmente, el diario La Nueva Provincia. Ahí estaba el colega Mariano Muñoz compartiendo la nota con nosotros. Falta Cristina, ¿viene o no viene Cristina? Sí, pero después de las PASO. No la quieren mostrar, ¿no? ¿Mucho? O sea, esta semana no viene, claro. claramente no lo que quiero decir. Sí, pero después de las PASO. ¿Estás culta? Después de... No, en realidad creo que ha sido la política que han elegido. Hablan después de las PASO. Bueno, está bien. Bueno, pero también le genera ¿Qué? un dolor de cabeza menos. Tener que definirse en Bahía Blanca, este, quizás ya lo tiene definido. Bueno, pero, pero más se sentó con los dos. Sí, sí, más se sentó con los dos, eso es lo que dice. Gracias por venir. Chau, no, sí, hasta ¿eh? la próxima. Bueno, mañana a las seis y media de la mañana. Uy, mañana viene Macri, así que mañana prendete De La Bahía, 91-5, eh, De La Bahía Noticias. Todos De Todos vienen. Rey González. Sí. Viene. Gladys González también. Ocania, Gladys Ocaña, González. Sí. Viene Gladys González. Y Vidal. Y Vidal. Ah, y Vidal. claro, viene Vidal. Y, Vidal. Sí. y viene Gladys González. Sí. Bueno, que tengan una buena jornada. Nos vemos el jueves que viene a las 21 horas. ¡Chau! Auspicio a Enrique Yomi, Integral Sociedad Anónima. Generando confianza para tu empresa.